It's just my love, every single last drop. Won't be satisfied, baby, till you're begging me to stop. Es maravilloso que estén casados, Drake. Prometiste calmarte. ¿Cómo pudiste casarte con mi cybermujer? A mí no me mires. Dijiste que era una ceremonia de amistad. Pues sí, eso creí. Y ahora somos muy buenos amigos. No creo que estén casados de verdad. Claro que sí. Me oíste decir Ineiku de Saim Junga Untaya. Maravilloso que estén casados, Drake. Prometiste no meterte. ¿Cómo pudiste casarte con mi cibermujer? A mí no me mires. Dijiste que era una ceremonia de amistad. Eso creí. Y ahora somos muy buenos amigos. No creo que estén casados de verdad. Claro que sí. Me oíste decir Inaiku de Shema Chunga Unte ya. ¿Quieres darme eso? No, yo no quiero. ¡Eres un niño! ¡Dame eso! ¡No, yo los quiero! ¡Eres un niño! ¿Tu cuarto? Así es. Ya que mi cuarto está habitado por una bestia inmadura. ¡Este no es tu cuarto! ¿No? ¿Y por qué mi cama está aquí? ¿Por qué mi guitarra está aquí? Y lo más importante, ¿por qué estás aquí? Porque esta es la sala de la casa, ¿oí bien? ¡Sí! ¡La sala! Sí, pues no por mucho tiempo. ¡Rayos! ¿Quieres duchar? ¿Tu habitación? Así es. Como mi habitación está habitada por una bestia inmadura... ¡Esta no es tu habitación! ¿No? ¿Y por qué está mi cama aquí? ¿Por qué está mi guitarra? Y lo más importante, ¿por qué estás aquí? Porque esta es la sala de estar y, ¡sí! ¡Estoy! Tal vez, pero no por mucho. ¿Estás seguro? ¿Quieres luchar? Eres un idiota. Y tú me enfermas, Drake. Espero que te pudras. Espero que quiten a Oprah. ¡Retráctate! ¡Me enfermas! Eres un asco. Espero que seas calvo. Espero que cancelen a Oprah. ¡Discúlpate! ¿Le pusiste comino a sus waffles? ¿Me dijiste que le pusiera comino a sus waffles? ¡Te dije canela! ¡Canela! ¿Le pusiste comino a sus waffles? ¿Me dijiste que le pusiera comino a sus waffles? ¡Dije canela! ¡Canela! Tú arruinaste mi primer partido de béisbol. Josh no tuvo su dedo de espuma, pobre Torpe. ¿Y eres una boca golpeada? ¿Y un trasero pateado? ¡Atrévete a patearme! ¡Imbécil! ¡Más imbécil tú! Tú arruinaste mi primer juego de béisbol, Drake. ¡Ay, pobre Josh! No ganó su dedo de espuma. ¿Quieres un batazo en la boca? ¿Quieres un golpe en el trasero? ¡Aviéntate, Parker! ¡Tú aviéntate! ¡Tú aviéntate! Oye, me aman los adultos, así que no estaré nervioso. ¿En serio? Es que toda la gente que conozco usa la ropa interior por dentro. Los padres me aman y por eso no estaré nervioso. Ah, ¿no? Porque las personas que conozco se ponen la ropa interior abajo de los pantalones. Me tengo que cortar el cabello. ¡Yuka va a venir! ¡Tengo que cortarme el cabello! ¡Yuka va a venir! ¡Espérame! ¡Ya voy! ¡Tranquila, Helen! ¡Josh te salvará! ¡Tranquila, Helen! ¡Josh va en camino! Entonces el magneto se enciende apretando el botón rojo. ¡Apágalo! 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 ¿Así que se enciende el imán con el botón rojo? ¡Ay! ¡Apágalo! 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 ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde suda América. ¿Qué? ¡En Sudamérica! ¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica!
tenemos que apagar el fuego. Claro. ¡No, así no! Oye, hay que apagar ese fuego primero. Espera. ¡Así no! Por favor. No. Por favor. ¡No! Por favor. Bueno, está bien. Por favor. ¡No! Por favor. ¡No! Por favor. Está bien. ¡Tú arruinaste mi cena! ¡Tú arruinaste mi escultura carísima! ¡Y tú también arruinaste mi relación con Mindy! Pagaste mucho por ese hielo. ¡Arruinaste mi cena! ¡Arruinaste mi escultura de hielo de $100 y estropeaste mi relación también! ¿Pagaste $100 por hielo? ¿Qué hace? ¿Qué pasó? Solo estaba tratando de aprender sobre el espacio y Drake y Josh me empujaron. ¿Qué? No le empujamos. Ah, claro. Solo decidí acostarme en el suelo y gritar. ¿Qué hace? ¿Qué pasó? Solo estaba tratando de aprender sobre el espacio y Drake y Josh me empujaron. ¿Qué? No le empujamos. Ah, claro. Solo decidí acostarme en el suelo y gritar. Primero, tomaré este frasco con sulfato de sodio y lo pondré en este recipiente que contiene 10 gramos de cloruro de carbono. Sí, noten cómo el color cambia cuando pongo el sulfato de sodio en el... Primero, tomaré esta botella de sulfato de sodio y lo vertiré en el recipiente. Noten cómo cambia el color cuando vierto el sulfato de sodio. Strike 3 y estás fuera. Familiarizado con su trabajo. Y yo no estoy familiarizado con que estés aquí. Adiós. ¡Quiero que me devuelvan mi poderosa pimienta peruana! Megan, ¿cuál es tu problema? Quiero mi pimienta negra peruana. ¿Es una banda? Me temo que no estoy familiarizado con ellos. Y yo me temo que tienes que irte de aquí. ¿Qué onda con tu corbata? Me preparo para mi gran cena con los padres de Mindy hoy. ¿Ah, sí? ¿Estás nervioso? ¿Y si creen que eres tonto? Yo lo creo. ¿Y esa corbata? Me preparo para mi cena con los padres de Mindy esta noche. ¿Ah, sí? ¿Estás nervioso? ¿Y si les pareces un bobo? Yo lo creo. ¡Dame el control remoto! No lo creo, Megan. Es más, te ordeno que vayas a prepararme un... ¡Dejen eso! ¡Vengan! ¿Qué estoy haciendo? ¡Megan, no puedes tirar a la gente así de fácil! ¡Ay, ma! ¡Dame el control remoto!
No lo creo, Megan. De hecho, ¿por qué no te vas tú a...? ¡Ay! ¡Oye, Megan! ¡No puedes llegar y hacerle eso! ¡Ay! Yo soy tu maestro y me tienes que respetar. Yo soy tu maestro y me mostrarás un poco de respeto. Ese dedo debería pertenecerme a mí. Sí, pero no lo tendrás, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo soy el número uno. Ese dedo debería haber sido mío. Sí, pues no lo tendrás, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo soy el número uno. Fundida. Entonces la infracción es tuya, hijo. No, señor. Usted tendrá que darme dos infracciones. ¿Por qué? Verá. Una por traer fundida la luz. Y otra por matar a mi hermano. Tendré que darte una infracción, hijo. No, señor. Tendrá que darme dos infracciones. ¿Por qué? Una por la luz averiada y otra por esto. ¿Comprendes, Lincoln? Te asesinarán allá afuera. Probablemente. Pero no puedo dejar a mi equipo y a mi escuela solos. Tengo que ir. Espera, Josh. No eres un ñoño. ¿Ni tantito? No lo arruines. Gracias. Espera, es Lincoln. Te van a matar en el partido. Sí, es probable. Pero no decepcionaré a mis compañeros y a mi escuela. Tengo que hacerlo. Oye, ¿sabes qué, Josh? Eres genial. ¿El más genial? No lo arruines. Josh, puedes ser novio de quien quieras, ¿sí? Eso no debe importarle a nadie. Pero, ¿tú? Sí, no me cae bien, ¿y qué? Hay tantas que no me caen bien con las que he salido. Tú eres mi hermano, Josh. Si ella te hace feliz, yo igual, soy feliz. Oye, sal con quien tú quieras salir. No importa lo que la gente diga. Pero tú... ¿Y qué si no me gusta? La mitad de mis novias no me gustan. Eres mi hermano, Josh. Si te hace feliz, yo soy feliz. Creo que ser el tutor de Sammy significa mucho más para Josh que para mí. ¿Y fingiste problemas de páncreas para hacer que Josh se sienta bien? Sí. Ser el hermano mayor de Sammy es más importante para Josh que para mí. O sea que fingiste dolor de páncreas para que Josh se sintiera bien. Sí. Maestro Talbot, el director quiere ver a Drake ahora. Bueno, Drake, ¿puedes ir? Sí, señor. ¿Para qué quiere verme? No es cierto. Te adoro. No sé. Señor Talbot, el director quiere ver a Drake ahora. Bien, Drake. Puedes ir. Sí, señor. ¿Para qué me quiere el director? No quiere. Te quiero mucho. Lo sé. ¡Abrazo, hermano! ¡Abrázame, hermano! ¡Abrázame, gordito! ¡Abrázame, hermano! Y ahora dame un abrazo, hermanito. ¡Abrázame, hermano! ¿Rapidito?
¿Viene rápido?